Feliz domingo para todos. Este es ya el domingo número 32 del tiempo ordinario, lo cual significa que vamos llegando al final del año litúrgico. Hay esta diferencia entre el año litúrgico y el año civil. Cuando llegamos al final de un año civil, simplemente esperamos darle otra vuelta al sol. En cambio, el final del año litúrgico nos invita a pensar en el final de nuestra propia vida, es decir, si nos estamos acercando o nos estamos alejando a aquel propósito, a aquella finalidad, a aquel fin de bendición que Dios ha pensado para nosotros. Esa pregunta cabe cuando vamos llegando al final del año litúrgico. Pero la Iglesia no nos abandona a nuestras fuerzas en la búsqueda de esa meta, de esa finalidad para la que hemos sido creados. Nos propone valiosos ejemplos. Hoy, por ejemplo, la primera lectura ha sido tomada del capítulo número 17 del primer libro de los Reyes. El Evangelio ha sido tomado del capítulo 12 de San Marcos. En ambos casos aparecen mujeres viudas. La verdad es que la Biblia le da mucha importancia a las viudas y a los huérfanos como ejemplo bastante sobresaliente de las personas que están en situación de particular vulnerabilidad. Viudas y huérfanos son aquellas personas que carecen de lo que era el centro de la economía y de la vida de sociedad en tiempos bíblicos, es decir, el papá, el esposo, el varón. Esto quiere decir que allí donde hay orfandad, hay una situación de desprotección. Allí donde hay viudez, hay una situación de fragilidad. Es sabido que en aquella época, las mujeres que quedaban viudas, especialmente si eran jóvenes, muy fácilmente tenían que entrar por los caminos de la prostitución porque no tenían otra manera de lograr su sustento. Esto solo ya demuestra hasta qué punto podía llegar a ser frágil una mujer que quedaba en condición de viudez. Sin duda eran otros tiempos. Pero nosotros podemos aplicar lo que dice la Biblia sobre huérfanos y viudas si pensamos en lo que sucede también en nuestra época, en otro plano, pero tan real como lo que pasaba en ese tiempo. Podríamos decir, sin faltar a la verdad, que la época en la que nos encontramos es una época marcada por la orfandad. Quiero decir, nuestro mundo está huérfano. Está huérfano de muchas maneras, sobre todo porque le ha dado la espalda a Dios. Pero también hay orfandad porque muchos niños y muchas niñas, aunque tienen sus papás, no gozan ni del cariño, ni del tiempo, ni de la atención, ni del amor de esos papás. Por eso lo que la Biblia dice sobre la orfandad se aplica sin duda a nuestra época. Lo mismo podríamos decir de la viudez. Un gran santo y doctor de nuestra Iglesia, Juan de la Cruz, decía que el alma humana está llamada a desposarse, a casarse con Dios. La primera y fundamental unión del alma humana no es con las cosas de este mundo, ni siquiera con otra persona. La primera y fundamental unión del alma humana es con Dios. Y si hemos perdido a Dios, de alguna manera, sufrimos esa viudez de la que nos habla el Evangelio y de la que nos habla la primera lectura. Es decir, que así como nuestro mundo padece orfandad, nuestro mundo también padece viudez. Se ha quedado sin esa protección, sin esa bendición, sin esa ruta única, sin esa sensación deliciosa de amor que tiene una esposa cuando tiene al más amoroso, al más cercano y detallista de los esposos. Y eso precisamente es Dios con nosotros. Por eso podemos decir que nuestro mundo padece viudez. Pero las lecturas de hoy nos muestran qué hay que hacer en tales circunstancias. Me parece que la gran lección de estas mujeres, la de la primera lectura y la del Evangelio, es muy clara. De lo que se trata es de ejercer verdadera fe, verdadera confianza en las promesas de Dios. Y en segundo lugar, de lo que se trata es de no ser mezquinos. ¿Por qué le damos siempre a Dios las sobras? ¿Por qué le damos siempre a Dios el tercer, el quinto o el último lugar? Lo que nos muestran estas mujeres es que a Dios se le puede y se le debe dar el primer lugar. Y a través de ese camino
el camino por el cual ellas retornaron con amor hacia Dios. La viuda de Sarepta, la de la primera lectura, logró sobrevivir, y aquella otra mujer del Evangelio recibió la implícita pero preciosa bendición y felicitación del mismo Señor Jesucristo. Así que aprendamos de estas mujeres, caigamos en cuenta que nuestro tiempo padece viudez y orfandad, y descubramos en el Señor nuestra plenitud. No más sobras para Dios, que Él tenga el primer lugar y que Él recupere en nuestro corazón lo que solo a Él le pertenece. Amén.